se va a construir el ramal de Estación Chontalpa acá, a Dos Bocas. Este será otro proyecto insignia del presidente de México, el Tren de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, confirmó que este año arrancarán los trabajos de construcción del ferrocarril que comunicará a la estación Chontalpa en el puerto petrolero de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, México. Dijo que en breves días se lanzará la licitación de carácter nacional para invitar a las empresas interesadas en participar en este megaproyecto, que tendrá un costo de aproximadamente 4,000 millones de pesos. El ferrocarril, que recorrerá una distancia de 93 kilómetros, impulsará el desarrollo regional a través del transporte de productos agropecuarios y de insumos de la industria petrolera. El responsable de la política interna del país no dio más detalles al respecto, pero empeñó su palabra que durante el transcurso de este año arrancarán los trabajos. Es de reconocer que durante el tiempo que estuvo de gobernador de Tabasco, fue el promotor de este gran proyecto ferroviario. En mayo del 2020, López Hernández confirmó a los medios de información que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador había cedido los derechos a Tabasco para que se hiciera cargo del proyecto a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La vía férrea del proyecto consta de 81 kilómetros y ya se encuentra completamente liberada. A la par, se prevé desde Cactus, Chiapas, se pueda transportar gas natural hasta Dos Bocas, según lo confirmó el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza. El mandatario indicó que estos proyectos buscan aprovechar la posición estratégica que dará a la región la construcción del tren Estación Chontalpa Dos Bocas, que a su vez tendrá conexión con el llamado Ferrocarril del Sureste, anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de la integración del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. De acuerdo con el proyecto, el trazo original del ferrocarril inicia a 1.76 kilómetros de la estación Roberto Ayala, terminando en la terminal de usos múltiples de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco. Este nuevo proyecto atravesará los municipios de Huimanguillo, Cárdenas, Canducán, Comalcalco y Paraíso. Es un hecho que el financiamiento de la obra será a través del gobierno del estado y el gobierno federal, aunque no se han descartado otras fuentes, según información de las autoridades. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio entrada a la construcción del ramal del tren para la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, y que pretende ser utilizado para la agilización de la distribución de productos a través del Sistema Ferroviario Nacional. Del nuevo complejo petroquímico que se inauguró este 1 de julio. En ese sentido, la dependencia solicitó a la Secretaría de Hacienda alrededor de 6,000 millones de pesos para la edificación de alrededor de 93 kilómetros de vía férrea a fin de conectar la refinería y se otorgue un servicio de transporte eficiente y seguro. De acuerdo con el proyecto de la dependencia federal, este ramal tendrá una vida útil estimada de 32 años. Los primeros dos serán ocupados por su diseño, planeación y construcción. En agosto del año 2021, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pidió a la Secretaría de Hacienda recursos por 32.757.000 pesos.
a fin de realizar el levantamiento topográfico y fotográfico para integrar el expediente de construcción. Estos documentos servirán a la dependencia analizar la liberación del derecho de vía para poder comenzar con el trazo del ramal ferroviario llamado Roberto Ayala Dos Bocas. Hasta el momento, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha destinado alrededor de 65 millones de pesos para el análisis y puesta en marcha de este nuevo ramal ferroviario. Cabe resaltar que este proyecto es también otra de las obras insignias que impulsa el gobierno de la Cuarta Transformación. Esta nueva vía brindará un fuerte impulso a toda la región, principalmente de la zona de Chontalpa, donde se tiene una importante producción agroindustrial, forestal y maderable. También la dirigencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, encabezada por Fernando Naranjo, resaltó que el desarrollo de más infraestructura como el citado tren incrementará la competitividad de Tabasco en el plano nacional, ya que el ferrocarril será el complemento para las operaciones de la refinería Olmeca, debido a que se habla que este transportará gas desde el complejo petroquímico de Cactus en el estado de Chiapas. De acuerdo con los datos del sistema Productos Cítricos, la zona citrícola de Huimanguillo abarca una superficie de más de 62 mil hectáreas repartidas entre piña, naranja y limón persa, con una producción de más de 40 mil hectáreas. Paralelas a la línea del trazo del tren, existen dos ingenios azucareros, Benito Juárez y Santa Rosalía, así como 18 mil hectáreas de árboles forestales. Además, es territorio de la compañía Proteag, que produce 176 mil metros cúbicos de tableros de MDF y es propietaria de 18.500 hectáreas de sembradíos de madera de melina y teca. Por lo que respecta a la producción de azúcar, solo el ingenio Santa Rosalía exportó 71 mil toneladas del dulce a los Estados Unidos a través del puerto de Dos Bocas durante el año 2021. Hace más de 40 años, el entonces presidente José López Portillo bautizó la región de La Chontalpa como el futuro granero del sureste del país, aunque esto no se hizo realidad por la mala planeación del proyecto y de las prácticas ilícitas de los productores. El exdelegado de Zagarpa, Carlos Hernández Reyes, empresario del sector ganadero, dijo que la zona tiene un futuro promisorio debido a la alta productividad de sus tierras. Con este nuevo proyecto del tren, le vendrá a dar un impulso al sector agroindustrial y detonará económicamente la región productora de los municipios de Huimanguillo, Cárdenas, Cundacuán, Comalcalco y Paraíso. Con estas acciones vemos claramente que el presidente de México está trabajando muy duro para detonar esta región del sureste que por años estuvo en completo abandono.